Tenemos nueva actualización en Fortnite, más específicamente la primera gran actualización de esta temporada 2 del capítulo 5. Así es, amigos, esta actualización que está a pocas horas de llegar es la primera gran actualización de esta temporada y es una actualización de la cual se espera que lleguen muchísimas cosas, como nuevas skins, colaboraciones, armas, secretos y muchísimo más. En este video vamos a estar hablando. En este video les voy a comentar todo lo que sabemos y que se espera que va a llegar de esta actualización nueva de Fortnite, que como dije antes es la primera esta temporada, así que se espera que llegue con bastante fuerza. Va a interesar muchísimo, así que asegúrense de ver este video hasta el final. Por cierto, amigos, el 64% de las personas que ven mis videos todavía no están suscritas, así que si eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo con la campanita, que también te estaré saludando en mi próximo video, como estas 5 personas que fueron los últimos en suscribirse. Amigos, ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada. Pues les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo, todas aquellas personitas que simplemente usen el código creador de Pozo XD en la tienda de objetos cuando se vayan a comprar el nuevo pase de batalla o el club de Fortnite. Si usas el código POSOXD para cualquiera de estas dos compras, simplemente haz un video de la compra y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este video. Una vez reciba el video, te estaré agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos. Y bien, amigos, lo primero que quiero decirles es que esta actualización es la actualización con versión 29.10. Esta actualización se supone o se espera que llegue este martes. Esto ya prácticamente está confirmado gracias a la cuenta oficial de LEGO Fortnite, que en los últimos días y últimas horas han estado publicando diversos teasers de algunos de los nuevos ítems, objetos que van a estar saliendo con esta actualización para lo que es LEGO Fortnite. En todos estos teasers, pues básicamente han puesto algo en común y es la fecha del 26 de marzo, indicándonos que todos estos objetos que estarán viendo de fondo, pues estarán llegando el 26, y bueno, pues obviamente para que lleguen tiene que haber una actualización. Así que sí, podemos confirmar en un 99.99% que la nueva actualización 29.10 de Fortnite llega este martes. Será una actualización descargable, por cierto, así que prepárense porque tendremos que descargar algunos archivos, algunas gigas en nuestro PC, consola, depende de donde juegue. Así que ya que saben que esta actualización va a estar llegando este martes, vamos a hablar de todo lo que se espera que va a llegar con esta. Que como hablábamos antes de LEGO Fortnite, bueno, pues ya los de LEGO Fortnite nos dieron los primeros teasers de las actualizaciones que van a llegar este martes para el modo de juego de LEGO. Y todo esto básicamente tiene que ver con vehículos y nuevos ítems que vamos a poder utilizar básicamente para crear o craftear vehículos. No solo tenemos una llanta o una rueda, tenemos un asiento, digamos, con un volante. Y en este teaser o imagen final, los de Fortnite y LEGO nos muestran algunas de las creaciones que vamos a poder hacer. Tenemos algunos camiones o camionetas, un coche bastante sencillo. Por fin llega la conducción a Fortnite y LEGO. Una de las cosas que a mí personalmente no me gustaba de Fortnite y LEGO es que el mundo es enorme y hay veces tienes que estar mucho tiempo corriendo. De verdad que perdías mucho de tu tiempo simplemente para llegar a una ubicación, y ya con estos vehículos la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Como todas las actualizaciones, una de las cosas principales y que más la comunidad te espera son nuevas skins. Bien, pues vamos a hablar de skins y cosméticos que van a estar llegando con esta actualización, porque tendrían que ser bastantes, ya que la semana pasada tuvimos una actualización pequeña, la actualización de Midas, aunque esta actualización no trajo ninguna nueva skin o ningún nuevo cosmético. Con esta actualización va a ser diferente. Ahora sí que sí vamos a tener nuevas skins, tanto que llegarán a la tienda, cosméticos del pase y batalla, y esperemos también que nuevas colaboraciones, ya que hay algunas que están siendo muy esperadas por la comunidad. Por ahora, las nuevas skins y cosméticos que conocemos que van a estar llegando, en primer lugar tenemos la nueva skin, la nueva versión de Midas, que es cierto que esta skin y estos cosméticos ya se revelaron, pero actualmente no están en los archivos del juego. Bueno, sí están, pero solo para el NPC, porque tenemos a este nuevo NPC de Midas en el mapa. Por cierto, hoy mismo, domingo, que estoy grabando y subiendo este video, como sabrán, pues se está realizando, o ya se habrá realizado, depende de cuando veas este video, el torneo de Midas, donde podemos conseguir su skin gratuita. Aunque recuerden que si no la consiguen de forma gratis en el torneo, este 26 estará disponible en la tienda, así que esta skin será agregada ya a los archivos del juego con esta actualización. Por otra parte, tenemos el dios de la mitología griega de Ares. Este dios de Ares, mucha gente pensó que iba a llegar en el pase de batalla y finalmente no terminó siendo así, aunque la buena noticia es que por lo menos no fue descartado y sí va a llegar, solo que de otra forma. Y es que, amigos, Ares, que para aquellos que no sepan es el dios de la guerra en la mitología griega, es la nueva skin del club de Fortnite del mes de abril. Estamos a prácticamente ya una semana, un poquito más de una semana de que termine este mes de marzo. Con esto iniciará el mes de abril, y con un nuevo mes, como siempre, pues llega un nuevo club de Fortnite. El club de Fortnite del mes de abril va a traer la skin de Ares, que ya podemos ver esta skin de Ares en algunas de las cinemáticas que tuvimos de esta temporada. Así que para aquellos que esperaban la skin de Ares, que tiene muy buena pinta de decirlo, bueno, pues la podremos conseguir a través de lo que sea el club de Fortnite del mes de abril, que ya con esta actualización de este martes, pues esta skin será agregada a los archivos para ver todo lo que tiene, tanto la skin como si tiene diferentes estilos, el pico, mochila y bueno,
todos los cosméticos que tenga. Recientemente aquí en el canal les hablé de una nueva colaboración de Fortnite por Nike. Es algo que ya tuvimos en el pasado, pero parece ser que este 26 de marzo llega la oleada 2, la parte 2 entre esta colaboración de Fortnite por Nike. Y es que en las últimas horas los de Nike parece ser que han enviado paquetes a creadores de contenido en la vida real, donde hay como una especie de carta o texto que dice que van a llegar nuevas skins y nuevos emotes con esta segunda oleada o esta segunda colaboración con Fortnite. Ya tuvimos algunos cosméticos y skins de Nike en el pasado con la primera colaboración, así que amigos, esperen que con esta segunda colaboración y con esta actualización lleguen nuevas skins y nuevos emotes de Nike por Fortnite. Por otra parte, en cuanto a nuevos cosméticos, tenemos obviamente uno de los que siempre son los más esperados, sobre todo para aquellas personas que tenemos el pase de batalla. Aquellos que ya compramos el pase de batalla, pues esto es algo que siempre lo esperamos mucho, y son los nuevos estilos, o mejor conocidos por la comunidad como los super estilos. Y es que amigos, si actualmente se dirigen a la página de recompensas adicionales del pase, y nos vamos a la página número 5, 6 y 7, como verán, estas páginas actualmente están bloqueadas. Las páginas se encuentran bloqueadas y simplemente nos muestran este signo de pregunta. Pero bueno, si se fijan un poco y leen por aquí, nos dicen los de Fortnite que estas páginas se desbloquean en 5 días. Esto vendría siendo más o menos el viernes o el sábado de la próxima semana, pero a partir de este martes, cuando llegue la actualización, obviamente se filtrarán todos los super estilos. Independientemente de que se puedan conseguir los super estilos el martes o no, es inevitable que no se filtren. El martes ya los conoceremos, veremos los nuevos super estilos de esta temporada 2, capítulo 5 de Fortnite. Aunque algo que normalmente los de Fortnite suelen hacer es que el mismo día de la actualización habilitan para que estos super estilos se puedan conseguir, así que es muy probable de que esto de que faltan 5 días pues realmente lo terminen adelantando, y el propio martes hay una posibilidad de que todo esto ya se desbloquee y se revele lo que son estas 3 páginas de super estilos. Si han llegado a esta parte del video, déjame saber por aquí en los comentarios si tienen alguna teoría o cómo les gustaría que sean los super estilos de esta temporada. Los leo aquí en los comentarios. Aunque amigos, estos no van a ser los únicos cosméticos que van a ser agregados con esta actualización, digamos en cuanto al pase de batalla, ya que con esta actualización otra de las grandes cosas que bueno, bastantes llevamos esperando de esta temporada es lo que son las recompensas de mitad temporada, o mejor dicho, la skin de mitad temporada, como mucha gente la conoce, la skin oculta. Pero ya desde hace bastantes años las skins ocultas pues realmente no son ocultas, ya que las conocemos desde el primer día. En este caso es del día número 1, con el tráiler y con básicamente todas las filtraciones que obtuvimos de la nueva temporada, se dio a conocer que la skin de mitad temporada es la chica de Korra, creo que así se pronuncia. Esta chica, este personaje que hace parte de Avatar The Last Airbender, que ya hablaremos de esto porque también hay que hablar acerca de esta colaboración. El caso es que con esta decisión no solo se van a agregar las misiones, sino también la skin de Korra, para que la podamos conseguir junto con muchos otros cosméticos que, tal cual como podrán ver, actualmente se encuentran bloqueados. Pasa algo muy similar, digamos, con los super estilos, que no tenemos ni idea de cuáles son. Tenemos un total de 2 páginas de las recompensas de, bueno, de mitad de temporada de Korra, y esta segunda página lo mismo, todo está absolutamente bloqueado. Lo único que podemos ver de la segunda página es que todos son recompensas pequeñas, menos la última de todas, que como ven es un cuadro más grande y es un signo de pregunta más grande. Esto normalmente suele significar que, bueno, aquí va un segundo estilo, una segunda versión de la skin. Y en la página 1, la única recompensa que se nos revela, pues obviamente es la skin de Korra, con lo que viene siendo su estilo de Lego, que lo tenemos por aquí. Es cierto que aquí entre el pase de batalla, los de Fortnite nos dicen que esta recompensa, si esta skin llega en 13 días, así que posiblemente de aquí a 13 días, pues no se podrá conseguir esta skin y ninguna de las recompensas que tenga. Pero obviamente llega una nueva actualización, esto significa que esta skin y todos sus cosméticos van a ser agregados con esta actualización. Bueno, también las misiones. Así que da igual que se desbloqueen 13 días, porque posiblemente a partir del martes pues ya conoceremos todas las recompensas y todas las misiones. En cuanto se sepa, no se preocupen, porque aquí en el canal les estaré subiendo un video de absolutamente todas las misiones y recompensas de estas páginas. Y como antes les decía, tenemos que hablar de esta colaboración con Avatar The Last Airbender, ya que antes de que iniciara esta temporada se filtró que esta colaboración, o mejor dicho, de que Fortnite va a estar colaborando con Avatar The Last Airbender, y esta será la colaboración de mitad de temporada. Eso es algo que ya prácticamente Fortnite ha estado haciendo en todas las últimas temporadas, y es que tenemos una colaboración a mitad de temporada, donde obviamente llegan skins a la tienda, llegan armas míticas, en este caso pues sería de Avatar The Last Airbender, y con todo esto también llega un nuevo mini pase de batalla. Como bien se acordarán, esto mismo sucedió la temporada pasada, en este caso pues fue con la colaboración de las Tortugas Ninjas. Tuvimos un mini pase de las Tortugas Ninjas, donde pudimos conseguir la skin del Destructor. Así que amigos, la historia se repite, pero en este caso con Avatar The Last Airbender. Como dije antes, eso ya se filtró antes de que iniciara esta temporada, y que la skin oculta de esta temporada sea un personaje de esta serie, pues esto ya prácticamente nos confirma de que estas filtraciones pues son 100% reales. Ahora bien, no sé si esto está pasando con esta actualización o con la próxima, pero es bastante posible que todo este contenido llegue con esta actualización del martes. De ser así, pues obviamente se filtrará el mini pase, las skins que llegarán a tienda, los poderes o armas míticos, y si esto llega a pasar, pues aquí en el canal lo conocerán todo. Ya por último, en cuanto a skins, cosméticos o en este caso colaboraciones, la verdad que se esperan muchas colaboraciones. En los últimos meses han habido muchas filtraciones de colaboraciones que tendrían que estar llegando. Ya hemos hablado acerca de esto mucho en otros videos. Simplemente quiero decirles
sociales que recientemente los de Fortnite han actualizado la cara y las expresiones del personaje de Kratos. No sé, me parece bastante sospechoso. Puede que sea una simple casualidad, pero es muy sospechoso que hayan actualizado las expresiones faciales del personaje de Kratos, más cuando hace poco se filtró que Kratos va a estar regresando y que con el regreso de Kratos va a estar llegando el personaje Atreus. Y aquellos que sepan un poco de God of War, pues sabrán que Atreus es literalmente el hijo de Kratos. No sé, puede que se venga colaboración, esperemos que sí, ya que mucha gente está esperando el grandioso regreso de Kratos. Con esta actualización también se supone que llega un nuevo objeto que suena muy interesante, y ya verán por qué, y también un arma mítica. Todo esto tendrá que ver con nuevas misiones del modo de juego de Midas, y bueno, lo que viene siendo Midas en general, ya que pronto van a ser nuevas misiones de Midas. Uno de estos primeros objetos sería el consumible plátano de los dioses. La verdad es que suena muy interesante, tiene que ver con plátanos o con bananos, mejor dicho, así que bueno, va a ser interesante ver esto de plátano de los dioses, y este objeto, ¿para qué será? ¿Qué efecto nos dará? También tendrían que estar agregando la drone gun, digamos el subfusil de tambor de Midas. Es cierto que ya lo tenemos en el juego, pero no tenemos el mejor de todos, y es el de Midas, que es el de rareza mítica. Así que este mítico, este subfusil de tambor mítico de Midas, también tendría que estar llegando. Para aquellos que les guste el modo de carreras dentro de Fortnite, el Rocket Racing, se espera que llegue el Masamune, que sería este coche. Un nombre bastante raro, la verdad, pero bueno, si les interesa, pues este coche tendría que estar llegando a la tienda. Como está sucediendo últimamente también con todas las actualizaciones, tendrían que estar llegando más variantes de Lego Fortnite. Básicamente, más skins de Fortnite que no tienen su estilo de Lego, pero a partir de esta actualización, pues ya la tendrán. Y prácticamente eso sería todo, por lo menos lo que conocemos. La verdad es que la mayoría, pues han sido nuevos cosméticos, skins, posibles colaboraciones. Obviamente van a estar llegando muchas más cosas con esta actualización, pero por ahora esto es lo que conocemos, lo que la comunidad sabe que va a estar llegando. Aunque como siempre, con todas las actualizaciones tenemos sorpresas. Así que vamos a ver esta vez los de Fortnite con qué nos sorprenden en esta actualización que llegará este martes. Pero bueno amigos, por ahora eso es todo lo que tengo que decirles. No olviden darle un me gusta, suscríbanse con la campanita si este video les ha gustado, les ha servido de información. Asegúrense, muy importante, de usar el código POZOXD en la tienda objetos. En serio, no saben cuánto me apoyan de esta forma. Simplemente usando el código POZOXD en la tienda permiten que yo siga haciendo videos de Fortnite todos los días. Así que muchas gracias a los que lo usen. Y sin más, nos vemos por aquí en el canal en un próximo video. Adiós, adiós.